Himnos cristianos. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, os presentamos un nuevo espacio, un tiempo dedicado a compartir con todos vosotros himnos cristianos. Hermosas y valiosas melodías nacidas de corazones transformados por la gracia soberana de Dios. Para adorarle a Él, en espíritu y en verdad, como los tales adoradores que Él busca que adoren. Himnos cristianos, en Luz en la Mañana, tu canal cristiano de radiodifusión, una voz de salvación a tu corazón. Que Dios os bendiga a través de este programa. Himnos cristianos. Himno tan triste y tan lejos de Dios me sentí, por Henry Lake Gilmour. Historia detrás del himno. Henry Lake Gilmour nació el 19 de enero de 1836 en Londonderry, Irlanda, y falleció el 20 de mayo de 1920 en Delaware, Nueva Jersey. Henry Lake Gilmour comenzó a navegar a la edad de 16 años. Cuando el barco llegó a Filadelfia, decidió buscar fortuna en América. Se convirtió en pintor de casas y sirvió durante la Guerra Civil con el 1er Regimiento de Caballería de Nueva Jersey. Fue capturado y pasó meses en una prisión confederada en Virginia. Después de la guerra, Gilmour trabajó como dentista, una ocupación que mantuvo durante años. Él tuvo un encuentro personal con Jesucristo como su Salvador. En 1869 se trasladó a Winona, Nueva Jersey, donde participó en los comienzos de la iglesia metodista local. Las primeras reuniones comenzaron a hacerse en su casa. Sirvió a la iglesia durante años en la escuela dominical y durante 4 décadas dirigió el coro en la reunión del campamento de Pitman Grove. También trabajó frecuentemente en campañas evangelísticas y de avivamiento en Maryland y en Pensilvania, como responsable de la alabanza. Gilmour escribió muchas canciones cristianas como Refugio de descanso, Jesús, iré contigo, Como un mar poderoso, Salvado del naufragio, Cuando Israel salió de la esclavitud, Vigilante, toque la trompeta del Evangelio. Entre otras muchas, y publicó más de 16 recopilatorios de canciones. La canción más popular de Henry Gilmour hoy es The Haven of Rest, el remanso de descanso. En él, él representa al pecador buscando un puerto seguro y al Señor Jesús mismo como ese puerto. Mas cuando su